y venimos al parque, chicas, aprovechando que no nos ha llovido últimamente en esos últimos 2 días. Miren cómo viene Suri de guapo. Congeló más rápido que los camarones. Miren Suri. Y por aquí venimos al parque, chicas, aprovechando que no nos ha llovido últimamente. En esos últimos 2 días no ha llovido, así que aquí venimos al parque con los muchachos. Y a Sammy se le cayó su lunch, su paletita. Ok, chicos, cómanse su paleta, si no se les va a derretir. Traen su paleta helada. Miren, acá anda Suri. Suri trae su sándwich, ¿verdad, Suri? Es un sándwich. Y allá ven ese galanazo que viene acá, miren. Ese guapetote. Guapetón. ¿Y tu paleta? Yo quería esta. Tú querías de una, David de otra. Y Suri creo que igual que David. El Paw Patrol. La patrulla canina. Este parque siempre está tranquilito, casi no hay gente. Había unos muchachos que van allá, miren. ¿Allá? Yo creo que vinieron a hacer ejercicio y uno de ellos yo creo que era el entrenador porque le estaba dando duro y tupido al otro. Y nosotros venimos aquí a caminar un ratito, a que los niños se distrayeran. Muy buenas tardes, bienvenidas aquí a Maggie Family Vlogs. Hoy andamos por aquí, ya un poquito tarde con los muchachos, miren. Andábamos aprovechando que no estaba lloviendo y creo que hoy no había pronóstico de lluvia. ¿Y qué creen? Ayer no llovió y hoy pensé que tampoco iba a llover, pero empezó a llover, ¿verdad, David? Ya se te anda aflojando el moco y mira, ya se le nota todavía ahí las chispitas de agua. Yo traje mi chamarra de piel por el frío y eso, ¿verdad? Ya con la edad uno se cuida. Y pues empezó a llover, así que nos vamos a ir. Nada más los traje un ratito a que se distrajeran, porque lo que pasa es que ha estado lloviendo y uno no puede salir. Y a ellos les gusta salir a montar bicicleta, andar por aquí jugando fútbol. Pero ya ahorita está la lluvia, así que empezó a chispear. Lo bueno que vivimos bien cerquita del parque y ahorita en unos cuantos pasitos vamos a llegar. Andamos solitos, no hay nadie aquí en el parque, miren. Nadie, nadie, nadie. Ese parquecito está chiquito. Y nada más, siempre checamos que no haya nadie para andar solitos aquí en el parque. Allá andan los niños, ¿ver? A ver. Ahí atrás de los juegos. Y no se quieren ir, chicas. ¿No te quieres ir? Pero nos tenemos que ir porque está chispeando. Suri, ¿tú sí te quieres ir? ¿Tú sí te quieres ir? Si empieza más fuerte nos vamos a tener que ir, ¿ok? Así que sigan ejercitándose y bajando todas las calorías de la paleta que nos comimos. Ellos hacen el ejercicio por mí, chicas. Aquí ando yo y ellos andan vueltas y vueltas. De verdad que eso le ayuda a los niños salir y hacer una clase de deporte. No juegan fútbol, bueno, sí en casa, pero no como en la escuela o profesional. Y los traigo aquí, andan compitiendo allá. Y los traigo a que anden en la bicicleta y la verdad es que les gusta mucho y está perfecto porque no, si comen mal no se les queda ahí, ¿verdad? Sí, lo sacan toda la adrenalina. Miren, ahí viene Sammy. Acá viene Davidcito. Y bueno, aquí venimos un ratito. Ahorita voy a ir y no sé qué voy a cocinar. Quiero hacer algo. Se me antoja hacer lentejas o una comida deliciosa que yo ya tiene tiempo que no la he hecho. Tengo la idea cómo se hace y ya le pedí la receta a mi hermana. A una de mis hermanas, tal vez la haga. Está bien rica, práctica y bien sabrosa. Miren cómo andan. ¿Dónde está loco?
Acaba el otro, acaba. Aún continuamos aquí con los muchachones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Suri? Una vez cuando... Y una vez yo me subí solito. Te subiste solito aquí, ¿verdad? Seguimos aquí, amigas. Paró la lluvia y nos quedamos. Paró de llover. Y Suri ya me puso a trabajar aquí, miren, a esto. Normalmente antes a esto venía, antes de que Suri supiera montar bicicleta, venía a hacer ejercicios con mis brazos, mueve, mece y mece a mi bebé. Se le aflojó el moquito porque está fresco. Todavía se siente clima de invierno aquí, amigas. Ya es marzo. Ya no está raining, ya no está lloviendo. Ya es marzo y el clima se siente de diciembre, está súper frío. Me gustó. ¿Qué te gustó? Pues que gustó que... Que se parece... A mí me gusta un sound ice cream. Me gusta el sound ice cream. Suri está pensando en comedar, amigas. Él dice que le gusta el sándwich de ice cream. El sándwich de nieve. ¿Qué pasó, mi Damon? Sammy bike is not working. ¿O no está trabajando la bicicleta de Sammy? ¿Te gustó venir al parque, Davidito? Sí. Davidito era el que quería venir, amigas, al parque. Dice, mami, vamos al parque. Vamos al parque y sí, han dado todo, dando la vuelta, mi bebé, ejercitándose duro y tupido. Bye. Sammy dice, push me, Suri dice, push me, push me. Yo vine a trabajar aquí, miren, a trabajar de gratis, Suri. Miren cómo viene Suri de guapo a la escuela, amigas. Ya ayer llovió y llovió en el parque, ¿verdad, Suri? Estuvo la lluvia bien fuerte y ya no continuamos grabando, pero hoy venimos a dejar aquí a los galanazos y ya dejamos a tus hermanitos, ¿verdad, Suri? Y Suri entra más tarde a la escuela. Buenos días. Hoy vengo a acompañar a mi hermana a comprar una computadora. No sé qué computadora vaya a comprar. Por allá va, miren. Allá va. Vamos a ver qué encontramos por aquí. ¿Quién quiere camarones? Yes. Miren, amigas, estos se les antojaron a Davidito. Son como botanitas que ya vienen precocidos, pero los tenía congelados. Así que los voy a descongelar. Miren. Miren, Suri ya anda bien sucio de tanta comedera de la boca, Suri. ¿Quieres camarones? Sí. ¿Y también quieres mandarina? Primero. ¿Primero mandarinas? Después camarones. Yo creo que los voy a lavar para que se les quite el exceso de hielo. Y aquí ya están los clientes, vean. Yo puedo un paquete. Sí, pero está muy frío. Lo vamos a lavar y ahorita les doy sus botanitas. ¿Mande? ¿Lo quieres poner en el micro? Ajá. No, mejor los voy a lavar un poquito que se les vaya el exceso de hielito. Y Suri quiere mandarina. Mira, traes aquí chilito, traes aquí yogur. Anda sucio, Suri. Suri se la pasa puro comiendo. ¿O sí? ¿Te lo pusiste en la cara? Ay, Suri. Ok, vamos a pelar la mandarina de Suri. ¡Charán! ¡Suri! ¡Tu mandarina! Ok, después de esto, los camarones, ¿ok? ¿Qué pasó, mi Suri guapo? Un like that.
Dice que les va a enseñar un Fortnite dance, una danza de su juego esa. Ok, yo creo que los voy a poner aquí en ese topper para descongelarlos, porque ya tiene días que querían que los descongelara para que se lo comieran. Les gusta esta salsita y les gustan así los camarones que ya vienen preparados. Pero les voy a poner agua. David quería que los metiera en horno de microondas, pero no, porque ya están cocidos. Nomás les voy a poner agüita. Y estos se comen fríos. Es botanita como ya para el calor, pero obvio no estamos en el calor todavía. Bueno, ya deberíamos estar en el calor, pero no hace calor. Están bien ricos. Ya probé uno y están bien deliciosos. Estos los compramos en Walmart. Ok, le vamos a poner salsita de los camaroncitos. Esta se descongeló más rápido que los camarones. Miren, Suri. Ok, vamos a poner un poco de salsita. Y les vamos a poner camaroncitos. ¿Vamos a quitar esto? Sí, esa parte no se come, la colita no se come, solamente esta parte, ¿ok? Ok. A Suri con David le gustan los camarones. Oh, a mí que se y a Sammy también. ¿Qué pasó, Suri? Te acuerdas yo comí un cookie y también te comí de papel. Sí, ¿te comiste? Wow, Suri. Comí un cookie de papel. Le vamos a poner a Davidcito también. Yo comí el... A ver. ¿Cuál es vos, niña? Este es tuyo, Davidcito. Ok, ponte en el comedor de la sala, ¿ok? ¿Qué pasó, Suri? Mira, Suri. Bueno, yo... ¡Tarán! ¿Vamos para el comedor, Suri? Ok, pero a mí necesito... ¿Qué pasó, mi Suri guapo? Cuidado, ¿ok? Comí un cupcake. Un cupcake y se metió el papel en la boca. Eso es lo que le quiere contar, que se quería comer el papelito de los cupcakes. Sí, porque yo quería que fue un cupcake. Tú pensabas que se comía, ¿verdad? Ajá. Sí, Suri, que Suri es bien bueno para comer, sí, amigas. Sí, porque yo te diría, yo quería que fue un comimón. ¿Oh, sí? Sí, pero a mí te lo ahorita que tú. Ahorita que terminas de comer, te limpias la boca, traes aquí salsa. Platitos, este platito va a ser el de Sammy. ¡Sammy! Gracias. De nada, mi hermoso.